50 años de ilusiones, eh, de autoría de Sergio Cermeño y García Granados, colega de este instituto y miembro del Colegio del Personal Académico, quienes organizamos esta, esta presentación. Agradezco mucho la invitación a moderar esta mesa que tiene una importancia simbólica. Eh, porque hablamos de una síntesis de medio siglo de historia, de vida tanto personal, individual y colectiva, este, y que significa cambios trascendentes. Inicio presentando a Sergio Cermeño. Eh, Sergio es doctor en sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, Francia, investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Centro de Análisis de Intervención Sociológica de París, docente de posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México actualmente coordinador del proyecto México, las regiones sociales en el siglo XXI. Sergio cuenta con un gran número de publicaciones, entre libros, capítulos en libro y artículos. Entre sus publicaciones destacan eh, México, una democracia utópica, Resistencia y Cambio en la UNAM. Reconstruir a México en el siglo XXI. Su publicación más reciente, que hoy nos reúne, es esta, Ensayos Amargos sobre, sobre mi país. Eh, Sergio ha dado recientemente un sinnúmero de de pláticas, de conferencias y de entrevistas en, en más de 20 ocasiones, hablando sobre el movimiento estudiantil mexicano del 68. Entre las entrevistas y conferencias en las que ha participado, destaca eh, Aristegui Noticias, el Canal 11 con Fernanda Tapia en su programa Diálogos en Confianza y el programa Aquí con Javier Solórzano. También participó en el programa Primer Círculo con Federico Reyes Heroles y Carlos Elizondo. Dictó conferencias en el Colegio de México, en el ITAM. Y en el doceavo curso interinstitucional del seminario de educación superior con Imanol Ordóñez. Eh, bueno, le doy la palabra a Sergio. Por favor. Bueno, muchas gracias por encontrarse aquí. ¿Qué está, está? ¿Qué más? Le, que además le prenda, güey. Pues. Ok. Bueno, este... Mmm, yo había hecho un libro en el año que salió, en el año eh, 78, a los 10 años, en siglo XXI, bajo el título este que decía Patricia de en, eh, eh, México, una democracia utópica, el movimiento estudiantil del 68. Eh... eh con Julio, con Manuel López Mateos, con otra cantidad de compañeros, estuvimos en el 68. Julio encabezaba eh, una comisión de información que se reunía o que tenía su base en la Facultad de Ciencias con Marcelino, eh, con otras personas y a mí me tocó, como dice aquí la, una pequeña historia que hago de qué es lo que hice yo en el 68, a mí me tocó estar, no me voy a, a alargar porque es más una introducción para darles la palabra a ellos, me, me tocó encargarme de la imprenta universitaria. Muy impresionante porque como lo narro ahí, eh, Arnaldo Cor Córdoba se le ocurrió a los dos o tres días de, de iniciado el movimiento decirle a a Tony García las a Cecilia Imas y a mí dice, hagan algo útil nos dijo ya verán ya se acuerdan cómo era Arnaldo no este sí carajo sí, carajo? sí. <laughs> así era ¿no? su hijo salió distinto mucho más <laughs> mucho más polite y todo eso mediador y todo el otro era una bestia en el buen sentido de, la, de las bestias <laughs> y entonces nos pusimos a hacer un, un este un periódico mural allí en el jardincito del, de la escuelita, ¿no? Porque estábamos allá eh, donde muchos de ustedes conocen eh, eh, junto a economía eh, eh, una, un lugar muy lindo y muy íntimo. Hicimos eso y al otro día llegaron unos compañeros más grandes que se veían mejor formados, etcétera, y nos dijeron a los tres eh, en nuestra época, si hay más mujeres que hombres, se dice las tres, ¿no? Este, eran dos mujeres, Cecilia y Cecilia Y Tony y yo. Entonces, a las tres nos dijeron, este oigan, eh, venimos ya de lo, que, de lo que iba a ser el CNH de la primera organización. Y se decidió ayer en la noche que la Facultad de Arquitectura por el diseño, la de economía, porque la infraestructura en la época, eh, como éramos todos marxistas, era lo que todo explicaba. Y la Facultad de Ciencias Políticas, por lo que se pudiera ofrecer, ¿no? Sociología por. Este, va, van a encargarse de la imprenta de la UNAM. Ah, bueno, si pasar del periódico mural. Se llama Serpientes y Escaleras, ese capítulo, que, que puede colocar a unos. Este, inútiles en lugares muy impresionantes y a gente muy encumbrada hacerla caer de, 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 de un zapotazo. ¿no? Total, damos la vuelta, 100 sacos con tubos, este, piedras, etc. Y, y bueno, yo muy, muy impresionado, Tony y, y Cecilia dijeron, vamos a ir a hablar con el maestro Arnaldo, te alcanzamos. Bueno, ok, eh, Arnaldo nunca nos alcanzó, pero ese es otro asunto. Entonces llegamos a la puerta, golpes y tal, finalmente abren la puerta de la imprenta, la, la imprenta es una, y en ese momento sobre todo, una fábrica completa, un editorial impresionante, con unas prensas enormes y todo. Y eh, eh, entramos, nos recibe el maestro Moreno, un tipo maravilloso, y nos dice, este, a ver, la violencia no viene al caso, ¿qué es lo que vienen a hacer? Venimos a editar una cantidad de cosas y un periódico y quién sabe qué. Víctor García Mota llevaba la, la voz cantante de, ese, de esa amenaza, y este yo nomás me hacía chiquito, ¿no? ¿Quién iba a hacer un periódico? Si no te. Yo estaba en segundo o tercer año de la carrera sin saber nada, con una ortografía del demonio. Y íbamos a hacer un periódico. Pues este, eh, el maestro Moreno dice: Bueno, muy bien, ya entendí, ¿no? Desalojó un cubículo muy grande y le dijo a los cien, este. Eh, ustedes ya se pueden... ¿Quiénes de ustedes saben hacer un periódico? Ninguna mano levantada, ¿no? Entonces, bueno, entonces ya se pueden ir ustedes. Y ustedes cinco, pásenle. Sí, vamos a, a comenzar a hacer un periódico. No, maestro Moreno, nosotros le explicamos luego a qué venimos y tal. Bueno, dijo él, como ustedes quieran, ¿no? Eh, cerramos y... ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Tú te encargas de los obreros, tú de, de los trabajadores y administrativos, puras, puras pendejadas, ¿no? Este, hasta que Moreno entró nos tocó la puerta y nos dijo, oigan, a ver, ¿ya comenzamos a trabajar? O, ¿O siguen este? Bueno, maestro Moreno, vamos a ver este. ¿Cómo le quieren llamar a su periódico? Bueno, dijo Andrés King, este, que vivan los estudiantes. Entonces Moreno nos dijo: Ah, ustedes quieren una cosa. Este, festiva, etcétera. No quieren un periódico político como es el movimiento, ¿verdad? Los presos políticos, este, el es decir, la democratización y tal. No, no, también queremos eso, también queremos eso. No tenemos ni idea, ni claro. Bueno, con esto para decir rápidamente, este, eh, cómo me, me miscuí en ese movimiento, este, hicimos, tiramos siete números, el último de 20 mil ejemplares, ¿no? Entonces le dábamos a las brigadas eh, eh, lo, un bonche, le decíamos, nos trae 50 centavos de cada ejemplar y, y tú véndelo a peso o a lo que tú quieras. Y entonces comenzamos a tener una gran cantidad de dinero. ¿no? Éramos los ricos, íbamos al CNH y cuando había que eh, 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 publicar alguna cosa nos decían, hay este, los de la imprenta que tienen mucho dinero, sí, andábamos a las 3 de la mañana por las islas con las bolsas llenas de dinero sin sí, haber sí, salido, pero bueno eh, con mucho dinero y tal, y luego bueno entonces entra el ejército, para abreviar y dar la palabra pero para, eh, eh, me meto en ese, en ese capítulo para dar el ambiente de, de, de ese 68, ¿no? entonces eh, el 18 de septiembre nos llama Moreno a la oficina y vemos ahí la, eh, eh, esto, la imprenta estaba en la entrada de la universidad por Avenida Universidad ahí donde está la gasolinera y vimos cómo entraban los animalazos de los tanques porque no había tantos tanques de, oruga, de, 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 de llantas metieron los tanques de oruga entonces daban vuelta por Avenida Universidad, había unos unos topes corrugados, así muy largos en esa época, subían los tanques y caían. Era un ruido espantoso, ¿no? Y los, este, los, los pelotones corriendo eh, a, a paso veloz al, al lado de los, de los tanques. Era realmente muy impresionante. Y fueron diez mil soldados que mandaron a tomar la universidad. ¿No? La mandaron en un momento incorrecto porque el CNH se comenzaba a reunir a la una de la mañana. Y el, el ejército entró a las 7, 8 de la noche. Entonces, ni siquiera sirvió para eso. Ni siquiera pudieron encontrar las armas, como decía este Díaz Ordaz luego en sus declaraciones. Total, nos llevaron a Tlaxcuaque. Estuve cinco días allá. Moreno, maravilloso, el, el director de la imprenta, este, a la mitad de los cuatro días con un, en una celda llena de gente. Y tal, este, me decía. Eh, eh, con sus sesenta y tantos años. Ya ves, cermeño dice, este, yo no era el enemigo, ¿no? El enemigo es otro y nos tiene aquí a todos. Es decir, de, 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 de entiendan bien qué es lo que están haciendo, ¿no? Un, un tipo muy bien. Bueno, este, eso es para, para echar a andar un poquito de, de anécdota y eh, aquí me detengo. ¿Por qué no escuchamos a, a nuestros este, comentaristas? Y luego abrimos y yo también les responderé algo si, si me crepan. Bueno, gracias. Gracias, Sergio. Le voy a dar la palabra a Imanolo Ortorica, doctor en educación con especialidad en ciencias sociales y políticas educativas por la Universidad de Stanford. Eh, Imanol es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y de la Academia Mexicana de Ciencias. Es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad. Actualmente es director general de Evaluación Institucional de la UNAM y director de la Revista de la Educación Superior de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en México. Anuíes. Ha coordinado diferentes grupos y proyectos de investigación. Cuenta con un gran número de publicaciones entre libros, capítulos en libro y artículos. Entre sus publicaciones se pueden destacar eh, Universities and the Public Sphere, eh, Knowledge, Creation and State Building in the Era of Globalization. En el 2010, Hegemonía en la Era del Conocimiento. Y en el 2007, Política Azul y Oro de Plaza y Valdés. Le doy la palabra. Gracias, Patricia. Eh, buenos días a todas y a todos. Buenos días, Julio. Hace mucho que no nos veíamos. Y Sergio, gracias por la invitación a estar aquí. Hace 15 días, Sergio me pasó eh, una copia de su libro con una dedicatoria muy emotiva y unos pocos días después me invitó a, a hacer comentarios sobre el mismo aquí. Eh, cuando yo lo recibí, eh, dije, qué buena onda que Sergio escribe sus memorias de 50 años. Este, eh, y no lo digo peyorativamente, yo creo que en la universidad ha habido históricamente una buena costumbre de personalidades universitarias que escriben memorias que son verdaderamente reveladoras en términos de la historia de la institución y de las personalidades que las hacen. Pero me encontré un libro que no es un libro de memorias, aunque el, t el título pudiera sugerir esto. Este, hace un ratito alguien le preguntaba, ¿por qué amargos, Sergio? Y creo que eh, al final puedo hacer algún comentario de por qué se, creo que se justifica este, eh, decir ensayos amargos. Entonces... Eh, no sabía cómo entrarle al libro. Quiero decirles que yo soy un fanático de la obra eh, de grabado y pintura de Goya, especialmente de la pintura negra, que para mí es impresionista. Yo no sé teoría ni conozco, pero es una obra que con grandes, con trazos muy grandes, muy fuertes. Este, con texturas eh, muy eh, contrastantes y colores muy eh, tenues, o, oscuros y, y poco luminosos, es capaz de transmitir una gran cantidad de cosas. Entonces, eh, hago referencia a esto no porque me haya equivocado de instituto, ¿no? eh, sé que Estéticas está, no sé para dónde, pero está por allá, este, sino porque... Inmediatamente leer los siete ensayos de Sergio ¿no? eh, me pareció poderosamente impresionista en el mejor sentido del término y, este, y porque también yo hice en este tiempo solamente una lectura impresionista en el sentido más pueril, digamos, o trivial del uso de la palabra. Cada uno de los ensayos fue increíblemente sugerente para mí. Eh, y quise resumirlo poniéndole un título diferente a cada uno de ellos. ¿no? El primero de los ensayos de Sergio eh, se llama Los demócratas primitivos a 50 años que cambió, que permanece. Yo le puse el 2018 visto desde el 68, un observador en septiembre. A medida que iba leyendo el capítulo, me imaginaba a, al Sergio Cermeño de septiembre de 1968 todavía en la euforia del movimiento, pero quizás pudien, pudiendo leer ya eh, un desenlace, quizás no no tan eh, trágico como el que tuvo el movimiento, pero algo que no iba a ser lindo que estaba por venir, como desde esa atalaya o desde ese, eh, eh, Sergio habla desde ese cerro o desde, ese, desde esa pequeña montaña, se puede ver el, el, mundo, el México de hoy. Eh, este es un juego que hace Sergio a lo largo de todo el libro porque en su narrativa y en su análisis este, de sociología política, me parece siempre bordeando lo político y lo sociológico, eh, Sergio se mueve en el tiempo y hay ocasiones en donde parece que describe y analiza desde 68 y otros en los que parece que describe y analiza en otros momentos que han transcurrido de 68 para acá. Este parece que se narra desde el 68. ¿Cómo vería un 68ero del 68 en 68 lo que pasa hoy en México? Y es esa narración de un pedacito del 68 junto con una imagen del México de hoy a la luz o desde el lente del 68 mismo. Y no al revés como particularmente ocurre, como vemos hoy el 68 desde el lente del 2018. Tengo montones de anotaciones que podrían llevar a una discusión, pero... Creo que la presentación de un libro lo que tiene que hacer es motivar a la gente a leerlo y no meternos en nuestros particulares este, debates y discusiones. Pero algo que me ocurrió casi en todos los capítulos, pude encontrar en cada página algo en lo que no estaba de acuerdo y al final sentirme que en general coincidía con Sergio en el análisis que hace de distintos aspectos en estos siete ensayos. El segundo es el más narrativo y personal. Yo estuve allí, le llamaría yo, ¿no? En contraste con otro investigador de este instituto que nos explicaba ayer en la jornada por qué no estuvo en el 2 de octubre. Y en donde desde una óptica muy egocéntrica, nos decía Octavio Rodríguez Araujo, hay que mencionar a la gente, ¿no? lo central que fue para la historia del 2 de octubre, que él no estuviera el 2 de octubre en Tlatelolco, ¿no? Y en cambio aquí hay una narrativa que es distinta y es cómo contarles que yo estuve allí, como lo acaba de hacer hace un momento, nos muestra qué era, cómo se sentía estar allí para un joven de primero o segundo semestre de la carrera de Sociología, con una incipiente politización, ¿no? este, eh, empujado por otro joven, muy joven, Arnaldo Córdoba, pero también convencido de que había que entrarle a todo, incluso a algo a lo que Sergio ha sido afortunadamente siempre reacio a entrar, que es al ámbito de la confrontación y la violencia. ¿no? El tercer eh, capítulo es sobre esa necesidad que... Tienen los protagonistas del 68 y en realidad tenemos todos de desentrañar lo que ocurrió. Hace un rato hablábamos de que Televisa ha sacado a la luz una, en realidad es una telenovela, ¿no? Disfrazada. Ahora se les llaman series, este, en donde desentraña el 68 y llega rápido a la conclusión de que Gutiérrez Barrios en la búsqueda de ayudar a Echeverría a ser presidente, organizó el 68. Con unos cuantos estudiantes, que eran como cinco, aparecen, nunca aparece ni una manifestación, de los cuales tres eran agentes pagados por la Dirección Federal de Seguridad, uno por el ejército, y el tercero que era una mezcla entre Luis González de Alba y, y, y Marcelino Pereyó. Pues era medio tonto, pero, pero buena onda, ¿no? Este, sí es necesario desentrañar. Y trae imágenes también impresionistas esta intención de ver el porqué del 2 de octubre y no solo, el porqué de toda la actuación violenta, represiva, confrontadora del, del régimen político en el momento en que se desarrollaron los acontecimientos del 68. Uno se ve tentado a recurrir a Paco Taibo y su viejo libro de los héroes convocados. Para esta tarea de desentrañar a mí se me ocurrían otros. Sherlock Holmes, por supuesto, coincidente, el comisario Megré y Guillermo de Baskerville, ¿no? De la, el nombre de la rosa, todos coordinados por Raúl Álvarez Garín, que quizás ha sido la persona que ha hecho el esfuerzo, que hizo durante su vida, el esfuerzo más grande por desentrañar de manera seria y sistemática acontecimientos que ocurrieron durante el proceso del 68. ¿no? Creo que es una tarea pendiente. Y yo le llamaba entonces a este, a este ensayo la asignatura pendiente, como la vieja película española, los héroes convocados. ¿no? El cuarto es ya un tema que se aproxima a partir de una tradición y un análisis de las tradiciones de la izquierda mexicana al análisis de la realidad contemporánea. Yo le puse 30 años, no es nada volver al PRI que Sergio trata de encontrar en las claves estatistas y de alguna manera aventureras, en el mejor sentido de aventureras, no, no irresponsables, sino aventureras en el sentido de buscar la aventura excitante y, y, este, y eh, hermosa de la disputa por la transformación desde arriba, desde el poder. Eh, me parece que es el capítulo quizás más polémico. no? habla de la izquierda eh, o de las izquierdas. las caracteriza. este hace sus dos, eh, esta noción de afirmación por el vértice, que es un, una construcción analítica para poder eh, desentrañar este y otros momentos de confrontación social en el país. Y de la paradoja del suicida y el asesino, que en donde hay una especie de mutua fascinación entre el poder y quienes están en contra del poder político, que termina siempre mal con sangre. Y en muchas ocasiones he oído a Sergio decir que hay pocas experiencias en México en donde la izquierda ha logrado escapar de esa paradoja del cómplice del, del asesino, no y del suicida, este. Y no menciona la que me es más cercana, que es el Consejo Estudiantil Universitario. Y no lo digo en una lógica solo egocéntrica, porque tampoco uno puede decir que no, es totalmente desinteresado. Pero cuando vemos hoy a miles y miles de mujeres y hombres jóvenes en la calle viviendo una nueva experiencia política en un ciclo totalmente diferente de politización, que de repente toman una... Para, toman distancia y toman como referente tan, al 68 con menos distancia, pero al 99 también, a mí me parece que hay una responsabilidad histórica de reivindicar los momentos en donde pudimos y supimos ganar sin conducir a una tragedia. Sergio en este capítulo habla de la crisis del pensamiento de izquierda, cosa que voy a tocar después porque la vuelve a tocar en, en el último o el penúltimo ensayo pero también se refiere a la esperanza que abre el resultado electoral del primero de julio. Yo creo que todos votamos y nos deprimimos juntos al mismo tiempo. Nos deprimimos antes de votar porque solo podíamos votar por López Obrador, y nos deprimimos cuando nos dimos cuenta de que habíamos ganado y con quién habíamos ganado. Yo creo que por eso es amargo. Porque decir 50 años de lucha para acabar con López Obrador al frente, para acabar con el gabinete de izquierda encabezado por Romo, Moctezuma, Durazo, Sánchez Cordero, Bartlett, Jiménez Spriu, que metió, se nos olvida, eh, no, nadie le ha pegado a Jiménez Spriu, que metió mil policías a acabar con la huelga del, del Estunam en 1977. Eh, no, pero ya era Estunam, la huelga ya era del Estunam, ¿no? Porque ya se habían fusionado, ¿sí? Este y pensar que los intelectuales que menciona Sergio, este, Bartra, Concheiro, Díaz Polanco, Toledo, Bolívar Echeverría y Chema Pérez Gay en algún momento tuvieron influencia en lo que es el nuevo fenómeno político que estamos viviendo. Me parece que dentro de la amargura es un intento optimista de encontrar algo de donde agarrarse. Pero luego vemos a la parte con la que se supone que uno coincide, que es eh, con Cheiro y Álvarez Bulla, diciendo que no hay que hacer ciencia neoliberal y proponiendo medidas como las que se han estado discutiendo en los últimos días y la amargura vuelve a apoderarse de los corazones. Yo concluiría, esta es la cuarta transformación, si es la cuarta, en el país no hubo otras transformaciones, o más bien, si nos atenemos a qué es lo que se está transformando. ¿Es el paso del PNR al PRM, al PRI y ahora a Morena? Creo que no es una pregunta trivial y Sergio la deja ahí planteada y creo que de ahí viene parte de la amargura de las, de las reflexiones. Muy rápido. En el quinto me encuentro al Sergio, al que nunca me había preguntado de qué filiación era su militancia 68era. Y yo veo a un Sergio Espartaco maoísta, no sé si así eras, pero que nos plantea las vuelta, la vuelta a las bases. Me recordó la lectura de Cadenas y de Hombres de Robert Linhart, de que volver a, a los ríos de Atoyac, a los este, territorios pobres de, y marginados de todo el país, a producir un cambio en contraposición a esperar a que el presidente de la República de nuevo genere la transformación que todos esperamos. Coincido en eso, pero hay una parte en la que no coincido. Nosotros estamos aquí en las universidades y las universidades parecen ser los hijos olvidados de este nuevo régimen de la cuarta transformación, consideradas espacios elitistas y antipopulares con un cierto anti se piensa que las universidades no sirven para nada y ni siquiera se dan cuenta que de esos 30 millones de votos hay muchos que pasaron, están y pasarán por los centros universitarios. Creo que apunta Sergio de alguna manera esa necesidad de construir de manera alternativa al poder, de no esperar que el Tlatuani resuelva, de que hay una responsabilidad de construir organización y participación ciudadana desde abajo y que valdría la pena recuperar la idea de, y a nosotros que nos toca aquí en donde estamos. Y el último es, parafraseando a Gullner, la prolongada crisis de la sociología occidental o del pensamiento de izquierda. Y ahí sí me desencuentro. No veo en la superficialidad de Boaventura, de Sousa, ni de Gentili el futuro del pensamiento de la izquierda. Ni de las ciencias sociales. Creo en que en contraposición a eso, trabajos como el que tú nos acabas de presentar hacen sin palabras altisonantes y de esas que ponen tres guiones para vincular términos de heteropatriarcado, antiglobalifóbico y no sé qué, que son tan favoritas, por ejemplo, de Boaventura, ¿no? ponen las cosas con una enorme claridad para entender o tratar de entender las situaciones por las que atravesamos y las posibilidades desde las ciencias sociales de pensar alternativas para la reflexión, pero también para la acción. Este es el valor inmenso de Sergio, el sociólogo, el historiador, el actor, el Sergio... Eh, múltiple que se presenta a nosotros bajo la, el, la imagen de Frank Zappa en la portada del libro y que es un verdadero disfrute leer en este volumen. Muchas gracias. Gracias, Imanol. Le voy a dar la palabra a Julio Labastida Martín del Campo, doctor en sociología por la Escuela de Altos Estudios de París, Francia, investigador titular definitivo del Instituto de Investigaciones Sociales, del cual fue director. Julio es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y ha desempeñado diferentes cargos de dirección en nuestra universidad. Sus líneas de investigación son La democracia en México y América Latina, El Sistema Político Mexicano en Perspectiva Comparada, Empresarios y Política en México y Sociología de la Educación. Actualmente desarrolla el proyecto La Construcción de la Democracia en México 1997-2020. Al mismo tiempo es corresponsable del Seminario Institucional Perspectiva Democrática. Entre sus publicaciones podemos mencionar Globalización, Identidad y Democracia, México y América Latina, eh, libro coordinado por Julio Labastida y Antonio Camó. La democracia en México y América Latina, Claves de Lectura, coordinado por Julio Labastida, eh, Miguel Armando López Leiva y Fernando Castaños. Del 2015, La Transición del Autoritarismo a la Democracia en México, en Miguel Carbonel, Estado Constitucional, Derechos Humanos, Justicia y vida universitaria, le doy la palabra para su intervención, para su comentario sobre el libro Bueno, este eh, como ustedes verán no voy a ser tan brillante y ameno como lo fue Imanol lo, lo lamento pero bueno cada quien pues trabaja con lo que tiene entonces no, no puedo desplegar esa brillantez con la que a través de un lenguaje, sí, más cerca, cerca del arte, pero con profundidad para hablar de las problemáticas sociales y políticas, eh, nos presentó su interesante lectura del texto de Sergio y su perspectiva crítica de los temas que, que Sergio trata. Eh, bueno, yo le agradezco mucho a Sergio que me haya invitado, porque tenemos una relación muy antigua y uno de los momentos de encuentro importantes en nuestras vidas fue el movimiento 68. Este, así es que eh, es muy interesante encontrarnos después de estas décadas con una mirada sobre lo que fue y sobre las perspectivas de, de ese México por el que luchamos que se construyera y del que ahora tenemos que hacer un balance. Eh, yo diría que, diría que es interesante que Sergio en la lectura del 68 tiene el cuidado de mostrar los contrastes dentro del movimiento y además la complejidad de su concepción, que iba desde bases de origen comunista y de cualquier tipo de dominación de izquierda, hasta eh, la representación. De un núcleo muy importante de la, de la academia y la intelectualidad universitaria, encabezada por Barro Sierra, que al mismo tiempo era un miembro muy importante de la élite mexicana de su momento. Entonces, eh, esa presencia de lo que él llama el partido del rector es un ejemplo muy claro de cómo eh, el sistema político mexicano había sufrido un proceso de escisión y deterioro muy fuerte. Que 68 marca un par de aguas porque destruye uno de los, uh, una de las muestras, la desnudez, él pone la desnudez del emperador, ya no me acuerdo en qué parte, pero yo pienso que... El golpe más serio al presidencialismo mexicano se lo da el 68, mostrándole toda la arbitrariedad, la ruptura de todas las bases de legitimidad y enarbolando una bandera que es vigente, que es vigente y ha sido vigente todas las décadas y que sigue vigente después de las elecciones de 2018. Y esa bandera es la, eh, la vigencia de un Estado de Derecho. Un verdadero Estado de Derecho que la base de legitimidad, que fue la base de legitimidad en principio del régimen postrevolucionario y que después pretende ser la base de legitimidad de la democracia toda llena de defectos, de déficits, de deformaciones, que sí, esa es una diferencia, que para mí sí se inicia en, uh, yo diría, en 1996, cuando se establece un sistema competitivo de partidos, sería la condición para que una democracia exista, aunque es notoriamente insuficiente con una, respecto a una democracia, que responda a las expectativas de la mayoría de la población y particularmente de una izquierda que buscaba y que busca una transformación más de raíz de lo que es nuestra sociedad. En ese sentido, digo, sí ha habido cambios y algunos de los cambios fueron muy importantes, son muy importantes y se iniciaron a partir del 68. A partir del 68 surgen a nivel de lo que llamaríamos las fuerzas críticas, eh, lo que sería entonces la izquierda, dos eh, corrientes que él señala, que es la corriente que opta por la vía violenta, que da lugar a la guerrilla y a la guerra sucia, la respuesta de guerra sucia, y a la respuesta del propio... Eh, eh, poder eh, político o revolucionario que se reforma, se reforma para in integrar y cooptar. Pero se reforma. Entonces, yo pensaba, el, el, y la fecha más importante es, como señala, creo, Sergio, 1977, en donde empieza un proceso de apertura de espacios, de reconocimiento de derechos, luego se va a acelerar a partir del 96 y de las tres alternancias, porque tuvimos la alternancia del PRI al PAN, del PAN al PRI y ahora del PRI al movimiento partido llamado Moreno, con todos los interrogantes que, esa, que ese cambio nos presenta. Eh, en condiciones diferentes, porque no fue necesaria la violencia. Más aún esa reforma, como surge, la reforma que lleva a la maltrecha democracia mexicana, se da evitando la violencia, porque se da en un contexto de violencia, de asesinatos de personalidades políticas de primer nivel y del surgimiento de este. Del ejército zapatista que plantea una subordinación armada. Y donde lo que serían los actores políticos en que se incluyen estos partidos de grupos y partidos de izquierda que se fueron unificando, formando primero un frente, el Frente Democrático Nacional, después un partido del PRD, y que eh, plantearon también para muchos la alternativa eh, más de democracia inclusiva y social, que no, como vimos, no se dio, porque surgió otra cosa, que surgió otro proceso ya desde el 37, que fue muy importante, que esa izquierda que llega al poder a través de la reforma es al mismo tiempo una izquierda que se va vaciando de contenido porque tiene acceso a los puestos de representación tiene acceso a parcelas del poder, parcel subordinado, digo, pero al final eh, entran dentro de lo que se puede llamar una nueva clase política, la postrevolucionaria, este, pero que eh, se aferra a ser un, a un espacio cerrado que le permite tener acceso al poder y al dinero, una reforma acompañada de, de subsidios muy altos a esta nueva clase política, es parte del desastre con el que se da el triunfo de 2018, una de las lecturas de, de ese triunfo es ese hartazgo, es un castigo hacia esa clase política. Eh, incluyendo y desde luego quizás, sí, desde luego, no solo al PRI o al PAN, sino a, los, a un partido que simbolizaba o quería representar a la izquierda, que fue el PRD, y que llegó a, un, a una situación de desprestigio y pérdida de integridad. Entonces yo creo que hay un vacío. En un vacío se presenta un movimiento social. Y ese movimiento social llega a tener una base popular muy alta, pero también eh, electores que vienen, antiguos electores de los partidos eh, tradicionales, del PRI y del PAN, eh, y desde luego del PRD. Y también una migración de una parte de esa clase política hacia ese partido movimiento. Y es ahí los hombres que están, no Miguel, eh, Manol, que sí, están en mucho peligro de que la clase política, parte de la clase política, con todos sus bártulos, se cambie de barco antes de hundirse, que sean bien recibidos. Entonces, eso es una, un riesgo. Pero desde el punto de vista de alguien. ¿Por qué yo, la motivación por la que yo me comprometí en 68? Porque en 68 pensé que era importantísimo que se cumpliera ese modesto pliego petitorio. Aparentemente modesto, pero en realidad era decirle no al poder absoluto, concentrado y arbitrario. No, a una especie de monarquía que en nombre de, de la representación de una revolución que ya habían pasado décadas, este, y de una democracia y un Estado de Derecho que no se aplicaban en realidad, porque hay esos dos componentes, hay el componente que aporta la revolución mexicana, popular, social, y hay el componente liberal, de democracia liberal. Que viene del siglo XIX. La constitución de 1917 es en gran parte la constitución de 1857 a la que se añaden las demandas sociales. Entonces, este eh, creo que es muy importante que la nueva el nuevo paso hacia la democracia. No logra, no logra tener una legitimidad clara. Se puede decir que el régimen por revolucionario sí tiene un punto de origen, que es la convergencia de la tradición democrática liberal con las demandas sociales y de un movimiento social. En caso de México, no, es un acuerdo entre los actores políticos que se fueron formando a partir de 1977, y se deja a un lado lo que es toda la parte propiamente social. Por ejemplo, en España con, con la transición, los sindicatos obtienen su independencia, dejan de estar en un, en un sistema corporativo. En México no. En México el sistema corporativo es parte fundamental. De los distintos gobiernos, sean del PAN o sea del PRI. Los fundamentales, la alianza, la importancia del bester, la importancia con los grandes sindicatos de Napoleón y de, el de petróleo, etcétera, etcétera, están ahí. El sindicalismo independiente que en los 70 tuvo su manifestación fuerte desaparece. Sí es cierto que hay condiciones internacionales que no ayudan a que la clase obrera esté en buena situación de negociar, pero este, es un hecho que es toda la que, las, eh, que esta democracia que está, se establece a partir de 96 está vacía del contenido social. Y ahí quiero decir que yo estoy de acuerdo con Sergio en que necesitamos una democracia que sea inclusiva menciona brevemente la importancia de los espacios locales yo creo que sí una democracia desde, desde abajo una democracia que por ejemplo Alicia Sicardi ha trabajado a nivel municipal los problemas de una democracia local a nivel ¿Vale? es muy importante, o lo que planteas Sergio, de que se creen zonas fuertes que eh, puedan resolver sus problemas económicos y so eh, sociales de, a, a nivel eh, a ese nivel y que no pasen a depender de políticas eh, públicas de beneficio social, además vocalizadas. Porque esa es otra pérdida que hemos tenido en México. Desde el periodo 40 y no, sobre todo el, periódico, el periodo 52 a 70, en el punto de vista de la política económica, tuvimos una política económica al mismo tiempo orientada a crear un mercado interno y una industria, y al mismo tiempo, y una agricultura, y al mismo tiempo fortalecer una agricultura y al mismo tiempo empiezan las instituciones con una función social, como es el seguro social, el instituto, el ISTE, eh, eh, este, el sistema educativo se expande. Esto después empieza a focalizarse en programas como el de solidaridad, sería el primero que sería el modelo, pero después vienen muchos, el último se llama Progresa para la Salud, etc., este, que sí están focalizados y que sí orientados a los más pobres, muchas de las medidas que se toman, cuando no deberían de existir los más pobres, sino que tendrían que ser parte integrada de la, de la sociedad, de los habitantes, no debía de haber más pobres o en pobreza extrema. Sí, esas es son las palabras, pobre extrema. Bueno, entonces yo creo que también esa importancia que él menciona por una vez de la deliberación, o sea, de la racionalidad en términos del beneficio a las personas, a la gente, eh, que también nos falta una democracia que no solo sea electoral, que también tenga ese carácter inclusivo, que también sea deliberativa y no dependa de la voluntad de un grupo, o peor aún, de un nuevo monarca revolucionario, o un nuevo monarca con cualquier título. Entonces yo creo que, eh, por ejemplo, esta cosa muy positiva es que se ha desarrollado la sociedad civil. Hay organizaciones ciudadanas que están dando una batalla en todos los campos no tendrá la fuerza que nos gustaría pero la lucha por el fiscal anticorrupción autónomo es fundamental el, y ahí hay dos tendencias entre las organizaciones ciudadanas, la que exige que no dependa de una terna formada por el presidente y los que negociaron y ya la aceptaron con otras eh, concesiones o otros acuerdos que son positivos, como que no basta un fiscal, hay que cambiar todo el sistema de procuración, y impartición de justicia. Y hay mucho que hacer, porque ese es uno de los puntos más obstáculos más serios para que pueda decir que hay un trato digno a los ciudadanos mexicanos, que justicia que nos lleva a la impunidad. Bueno, algo que no mencioné, pero que también es muy importante y lo menciona Sergio, es que la transición democrática nos llevó a un Estado muy débil, o el cambio a esa democracia. Tenemos un Estado más débil que el Estado autoritario y los acto llamados actores fácticos, en este caso el crimen organizado. Si hablo de crimen organizado, no hablo nada más de narcos. El problema de los narcos y la droga... Creo que hay que verlo con más cuidado y no sumarlo a, al crimen organizado que lleva a la población a la extorsión, al secuestro, al asesinato por, por otros motivos que, que no sean el comercio de la droga. Entonces, bueno, yo digo que le comentaba a Sergio: Sergio, eh, tu libro será muy pequeño, pero qué barbaridad. Tiene un catálogo. De problemas que dijiste ahora por dónde le entro. Así es que, bueno, te felicito, Sergio, porque nos ayudas a pensar. Dejas ahí también una apertura de esperanza sobre lo que 2018 significa y espero que tengas razón. Gracias. Le doy la palabra a Sergio. Muy rápidamente, para escuchar a los compañeros, mal presagio. Este, uh, quiero referirme a lo básico que, que Julio presenta en sus palabras anteriores y a la parte final en donde Imanol es muy severo con, uh, con el momento actual y con el nuevo este, régimen. Eh, Cuarta transformación. Eh, se, se ha dicho, se ha dicho también aquí, cuarta transformación. Yo quisiera, así como Emanuel cambió los términos del nombre de los capítulos, yo quisiera también cambiar ese término porque nos lleva a lo central de los últimos ensayos. Cuarta condensación le llamaría yo. Es muy impresionante cómo México funciona por enormes condensaciones multiclasistas, pues ni, la palabra ni siquiera es buena, multi-frutti, eh, vamos a ver. Bueno, mejor, mejor <laughs> Si vemos eh, esa, trans, esa, esa condensación inmensa que le dio nacimiento al régimen postrevolucionario, que es la condensación de Calles y Cárdenas, el momento en el que todo México y todos los autores nacionales pasan a ser esto que llamamos el Estado mexicano, pues es, es una condensación gloriosa, ¿no? Claro, vertical, este, eh, eh, corporativa, todo lo que quieran decir, pero es una gran condensación de la relación Estado-Sociedad de la que vivimos eh, largamente, ¿no? Viene otra condensación un poco impresionante, que es la del movimiento de liberación nacional, cuando Cuba hace la revolución y aquí en México Cárdenas dice: caramba, pues eh, 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 fundo el Movimiento de Liberación Nacional. Los grupos que pasaron a formar parte del movimiento de Liberación Nacional son extraordinarios, ¿no? Este, toda la intelectualidad mexicana, ¿no? todos los directores de, este, de, de nuestra facultad. Este, estuvieron ahí, eh, eh, es verdaderamente una condensación maravillosa, de repente eh, Cárdenas espanta él mismo de lo que estaba haciendo y dice, no, no, momento, yo no quería hacer un nuevo partido, ahí debía haber dicho nueva condensación, pero no tenía por qué decirlo, un nuevo partido, ¿no? y entonces yo voy a votar por el PRI, dice, y echa a perder todo ese movimiento que en tres años surge como una llamada de petate y se apaga con una sola este y, 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 y Lombardo Toledano que dice este ah bueno si yo no me quedo en el lugar de Cárdenas entonces este yo también me salgo porque yo prefiero unas curules que este 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 esta, eh, dirigir esto bueno viene una tercera condensación que vuelve a ser impresionante que es la del PRD no los grupos que se juntan para formar el PRD en el año 89 son asombrosos, ¿no? La cantidad de priismo que, 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 que puebla, eso está dicho ahí, reseñado en los pasos perdidos de la izquierda mexicana, uno de los ensayos. Pero esa condensación eh, va a ser brutal y va a generar pues el, el sinsentido. De, 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 de la izquierda es que hasta la palabra izquierda no viene al caso no de la condensación esa multi multiclasista multitodo multipolar. este multi, ¿qué? multipolar multipolar multitodo que termina siendo el, el PRD y luego como lo, como lo recuerda Julio la forma en que ese PRD pues, se va a los puestos se va a las este a la burocratización total y la amargura que se genera entonces en los movimientos que sí estaban teniendo lugar abajo. El, el, eh, comienza, el, sí, el, eh, eh, bueno, yo le hago un homenaje al CEU, eh, por lo que dijo Imanol, es uno de los movimientos que no chocó. No, no chocó y fue y, y, y mantuvo la gratuidad universitaria, un gran movimiento. Está, es un rara avis, ¿no? pero digamos, ya en lo que estoy diciendo, caramba, el movimiento, eh, es decir, eh, el zapatismo ¿no? y su llamada tremenda de atención: este, oigan, en dónde andan, pero si acá están todos estos pobres, este, este, indios o no indios, pero fue un llamado brutal a la burocratización en que estaba teniendo lugar este el, ya esta apertura democrática y lo que sea el CGH no con su locura y su y su eh, y, y su odio hacia los hacia todos los jóvenes que pasaron a tener posiciones en las diputaciones y en los gobiernos en los gobiernos de de la ciudad no y luego Atenco, ¿no? Y luego el, el, la APO, y luego todos esos movimientos que son movimientos de rencor brutal por la forma en que esta condensación pasó a gobernar, etcétera, etcétera. Bueno, esta no es eh, la cuarta transformación, sino la cuarta condensación. La forma en que se ha venido eh, juntando todos estos actores, movimientos, situaciones, faldones, etcétera, y que conforman hoy Morena, y, y, y pues es realmente una cuarta condensación muy impresionante. Si alguien llega de afuera y dice: Bueno, qué bárbaro, ustedes cada que les falla más o menos el, el acuerdo sociopolítico, se lanzan a unas, eh, a, a, a unas este, uniones. Muy brutales, ¿no? Esa piñata que ahorita está teniendo el lugar que se llama Morena, con ese cablecito tan delgado que se llama López Obrador, este, da pavor, ¿no? Porque si se rompe el cable, el, la caída y el desastre que hay abajo, ¿quién los hincha? Nadie, nadie es hincha eso, ¿no? Entonces, este, bueno, y este loco con la ventanilla del, del, del yeta abajo, pues este, da pavor, ¿no? Este, nos acordamos de. Nos acordamos de Gaitán en el 48 colombiano y, la, y el asesinato de Gaitán, lo que produjo de violencia, los años de la violencia en Colombia, producto de un magnicidio, ¿no? Entonces no es cualquier cosa lo que está pasando ahorita eh, y, y verdaderamente que no vaya a pasar nada, por favor, ¿no? Porque nadie es hincha esa, esa condensación. Bueno, así como los Así como los argentinos, dice ahí, así como los argentinos son irremediablemente peronistas, ¿no? nosotros somos irremediablemente, pues, no sé, ahí hay que buscar la palabra, no priistas, porque es, es como colocar en un momento y en una situación. Es algo más, ¿no? Es una matriz sociopolítica de este, nacional, popular, empresarial. Y, y, y lo que venga, ¿no? All together now, el que se acerque aquí entran todos, ¿no? La, open Open House, ¿no? Este, eh, es esta transformación. Bueno, de aquí qué puede salir, pues yo por supuesto nada más puedo hacer la pregunta. El que se atreva ya a, a responder, pues o es la realidad o es alguien muy bragado. Pero difícil, de ficción. Sí, de ficción. pero difícilmente eh, pod podría decirse, lo que sí no podría decirse es que el camino está despejado, ¿no? El camino está con grandes problemas, muy grandes problemas. Bueno, ahí le termino la cosa para hacer un comentario que nos una, o este, eh, yo tratando de ser condescendiente, sobre todo con Imanol, que, que fue el más severo, ¿no? Oh, este. <risa> Admirate. Admirate. <risa> bueno este, y, y yo creo que si le parece bien a, a Patti este, Gracias Sergio si sí, quisiera hacer un brevísimo comentario antes de iniciar el debate y el diálogo con Sergio, con Imanoli, y con, con Julio Labastida este libro nos hace pensar en una frase de Elías Canetti que nos toca la piel que es nada teme más el hombre que ser tocado por lo desconocido y en efecto, nosotros hemos sido tocados por lo desconocido varias veces en forma escalofriante. Y creo que uno de los valores, sin extenderme mucho, que, que nos mueve es la revaloración de la mirada sociológica, que Sergio pone no solamente en esta obra, sino, sino en otras, a, ante un México roto, ante una ciudad rota. Y de otra parte nos hace pensar en la democracia social, pero más como forma de justicia espacial, que, una, que es una deuda histórica pendiente, tanto en la ciudad como, como en el país, un territorio roto, fragmentado. Y terminaría yo este comentario leyendo una última frase que creo que da la esencia de lo que podríamos llamar ensayos amargos sobre mi país. Dice Sergio, los politólogos van a celebrar el medio siglo con un optimismo moderado. Teniendo como sustento el precario triunfo de nuestras democracias. Pero ni politólogos ni sociólogos, ni la gran mayoría de nuestro país escapará a una conmemoración pesimista, a la tristeza que causan los 100.000 asesinatos, más ya, las 50.000 desapariciones, los 20.000 secuestrados, los 43 de Ayotzinapa, los jóvenes estudiantes disueltos en ácido, las niñas y las adolescentes que no vi vi volvieron a ver a sus padres, los migrantes que rematan sus ilusiones en la oscuridad de las narcofosas, las mujeres golpeadas y asesinadas por los suyos y por los otros, 260 feminicidios al menos en la Ciudad de México, solo en la Ciudad de México. Esto no es una cita mía, los periodistas que intercambian sus vidas por alcanzarnos la verdad, las mil y una triquiñuelas para alterar la voluntad ciudadana en las elecciones. Este 2 de octubre, en la marcha, en esa sí estuve ahí, eh, se vieron ese flujo de estas incertidumbres, de este temor a lo desconocido. Nuevas y viejas demandas y reclamos de justicia fueron convergentes, que puede salir, como dice Sergio. Abramos la discusión entre nosotros y es un debate que pienso, varios pensamos que aún está, comienza porque la historia no se acaba. ¿Sí? Empiezo a darles la palabra. Si anotamos tres o cinco intervenciones, por favor. Eh, Iniciamos con una. ¿Quién? Carlos. Por favor, bueno, Carlos. Eh, yo no deseaba intervenir, debo, de, debo decir, he estado escuchando a Sergio. En, en los foros en que ha estado con, con gran interés, pero lo que acabas de decir ha sido una provocación que tengo que responder. Eh, yo creo que el temor que tenemos no es a lo desconocido, sino a lo que tenemos elementos para suponer que va a seguir después de las elecciones de julio concretamente en este país. Eh, bueno, coincidimos, eh, realmente eso no podía ser de otra manera. En, en las percepciones, eh, lo, eh, Imanol, eh, eh, Sergio, en lo, que, en lo que escribiste y en lo que ha dicho eh, Imanol. Yo creo que, que eh, era difícil pensar que el 68 iba a ser propiedad hasta de Televisa. Y como se ha repetido enormemente, eh, se ha convertido en una fiesta el 68 y celebración de 50 años. Eh, pues casi como una fiesta. El asunto es que para muchos de nosotros, no para unos cuantos, para muchos de nosotros el 68 tiene nombres y apellidos con amigos y colegas que han sido asesinados en estos años. Voy a mencionar solamente dos. Eh, en mi caso yo estaba en, en Puebla en el 68, dirigí el grupo de teatro eh, y, y ser tan joven en ese momento fue una defensa para mí. Era, eh, supongo que hasta ridículo para las fuerzas policíacas aprenderme en ese momento, ¿no? Eh, pero tiene nombre y apellido eh, las personas que, que hemos perdido por un movimiento que parece que no se resuelve permanentemente. Joel Arriaga, Enrique Cabrera, los compañeros que eran mis colaboradores en el grupo de teatro que fueron asesinados por la gente en San Miguel Canoa. Uno de ellos sobrevivió y luego eh, se suicidó después de haber vivido esa experiencia, desde luego traumática. ¿no? Entonces no puede ser una festividad para muchos de nosotros y por lo tanto esa incertidumbre sobre el futuro, pues más que incertidumbre parecería que es conocer los riesgos de lo que, de lo que puede darse a partir de lo que conocemos en este momento. Quisiera mencionar, resulta chocoso. Eh, Mencionar anécdotas personales, pero ya que lo, lo mencionaba así, Manol, eh, como muchos saben, pues me tocó participar en los conteos rápidos. Entonces decía yo de broma, pero era en serio, voy a ser el primero que sepa quién, quién ganó la presidencia de la República, aunque todos suponíamos quién iba a ganar. Y, y le decía a mi esposa: Me va a ser difícil ese momento porque creo que voy a llorar de emoción cuando tenga el resultado robusto, ¿no? Y no fue así estaba yo profundamente triste. Entonces, eh, porque, porque estaba viendo ya previamente eh, otras cosas, ustedes saben a qué me refiero, Patricia, eh, y muchos miembros del colegio en ese sentido. Y entonces, yo creo que vale la pena hablar del 68 para nosotros, los que estamos aquí, a partir de la universidad y preguntarse qué ha pasado de la universidad del 68 a la Universidad del 2018. Y creo que el asunto es más amargo que lo que cuentas en tu libro, eh, Sergio. Hasta aquí, gracias. ¿Alguien más? ¿Quieren comentar algo en la mesa? Ah, Raúl. Eh, bueno, gracias. Ya lo compré, vamos a leerlo. Me invitaron también a la lectura a las participaciones. Me quedo pensando en esto de la condensación, ¿no? Las condensaciones o, o las alianzas prácticas, ¿no? Que pueden llamarse así, pero que implican otra serie de acuerdos, impunidades, complicidades, ¿no? que pareciera no estar decía Manuel, el gran trabajo que hizo Raúl Álvarez Garín sobre saber qué pasó en el 68, qué pasó todo eso, ¿no? Pareciera que esta cuarta transformación que se asume eh, como heredera de esos 50 años de luchas no tiene un compromiso también con esa verdad, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Y con la justicia, que sería, ¿no? Y no solo creo, o sea, sí creo que si Ayotzinapa significa eh, el gran pendiente de justicia y de, y de verdad para la sociedad mexicana, el 68 es eh, eh, la larga cadena, pues, ¿no? Que implicaría comenzar a desentrañar esas impunidades, esas complicidades que, 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 que no se pueden solamente nombrar como condensaciones o alianzas prácticas, ¿no? Qué implican esas condensaciones, qué implican esas alianzas prácticas, como, esa, como esos acuerdos. ¿no? Creo que hay ahí eh, eh, un elemento que no solo eh, requiere si efectivamente asumir demandas sociales, sino también eh, eh, reconocer que esas demandas sociales pasan mucho por, por sanar esas heridas, esos grandes dolores que implicaron esos crímenes de estado. Eh, 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 recuerdo muchas de, las trans, de los de los gobiernos de transición que hay en América Latina llegan precisamente con esa demanda, no juzgar los crímenes del pasado, saber qué pasó, hacer memorias, no el, el caso de Argentina es paradigmático, por ejemplo, no el caso hasta chileno es paradigmático en ese ejemplo y en el caso mexicano no estamos encontrando algo con esa larga cadena de, del Estado autoritario, no y de, de crímenes que creo que me parece que ya de por sí es uno de los elementos para cuestionar si esta transformación está comprometida con un cambio verdadero, en el sentido ya no digamos de una agenda social, política de izquierda, sino por lo menos en el caso de la justicia y de la verdad. Gracias Raúl. Sí, por favor, tu nombre por favor. Sergio. Sí. Sí. Bueno, a mí me… no lo he leído el libro, pero por lo que he escuchado, me recuerda al Sergio de la sociedad derrotada. Entonces, este, Ahí también nos dejas en una situación como la de ahorita, ¿no? este, en un país que avanza aparentemente en lo político, pero en la sociedad es engullida por muchas veces por esa clase política emergente. Y cuando uno se pregunta cuál sociedad civil organizada en este momento tiene fuerza. Yo no me yo no me sentiría representado con juan pardiñas por ejemplo de ¿no? esa sociedad o con el, la gente de méxico ahora o este méxico hoy que son las sociedades que estas organizaciones civiles que son hijos de los grandes empresarios que son que cabildean más que sociedad civil cabildean entonces a, a, a cuál sociedad civil nos estamos haciendo referencia a la sociedad civil muchas veces que fue eh, copada por el PRD, que fueron, se transformaron en funcionarios, algunos de ellos honrosamente renunciaron muy pronto, ¿no? Me recuerdo a gente, por ejemplo, de la organización Campo, que fue delegado en Iztapalapa y luego dijo, no, ¿saben qué? Esto no es lo mío y me voy otra vez a hacer trabajo de base. ¿No? Entonces, pero digamos que en estos textos, también el de la utopía de este de Sergio y en el libro este de las regiones, pues todavía nos deja una especie de luz sobre que los de abajo todavía cuentan en este país y existen. Por fortuna son más que los de arriba, ¿no? Gracias. Sí, sí, claro, sí, por favor. Sí sería muy sería muy rápido, este, yo creo que el libro hay que comprarlo. ¿no? Y gran parte de los propósitos de las presentaciones es incitar a la gente a que lo compre. ¿sí? Entonces este, yo empecé a leerlo y lo recomiendo ampliamente, independientemente de que pueda, como decimos, no estar o no de acuerdo, pero creo que vale, vale, vale la pena. Otra cuestión que me llama también, este, así como eh, en el curso de, del Seminario de Educación Superior de los viernes de este segundo semestre, se está revisando los movimientos estudiantiles, 100 años de movimientos estudiantiles. En las últimas eh, sesiones se revisó el, el caso norteamericano, el francés del 68 y bueno, y ustedes estuvieron presentes, que fue una sesión magnífica. Queda ese tono de que se perdió. Llama la atención que en, en el análisis norteamericano, el, el cuate que fue un activista norteamericano en el 68, concluye con una frase que ganamos en lo cultural y perdimos en lo político. Y de alguna manera en el 68, la, la activista que estuvo en el curso concluye eso. Entonces me da la impresión que aquí ocurre lo mismo y se ha, se hace demasiado hincapié en lo político. Perdimos lo político. Pero también el 68 es algo más. no Y es eh, lo festivo, la liberación, en fin, el, el inicio de otras cosas. Cuestiones, ¿no? Entonces me gustaría escuchar, Sergio, algo sobre, sobre esta comparación internacional, si nos parecemos a otros. ¿Qué pasó? Eh, si no hay una intervención nuevamente, les doy la palabra, le doy la palabra a Sergio. Sí, o... eh, Manol. Eh... Yo, rapidísimo, tres puntos, así, muy, muy rápidos. Este, yo creo que es de formación de de origen y de relación con Sergio, que es que no encontramos más placer que el de discutir, bueno, sí encontramos comer y beber y todo eso, pero de discutir intensamente nuestros puntos de vista para al final estar de acuerdo. Y lo decía, a mí en general, ¿no? Puedo haber muchos detalles que no comparto y en el fondo este, estoy de acuerdo esencialmente. Y quiero rescatar dos de los elementos que me parecen más poderosos del libro. Uno, la idea eh, que Sergio critica como una falla del PRD, pero proyecta como una enorme tarea política que es la de crear vehículos, herramientas para incorporar a la sociedad mexicana a la política. ¿No? no a, no a la política de ser diputado, a la política de discutir, participar y decidir. A eso alguien le llama ciudadanía. Yo creo que eso es hacer una sociedad que hace política, se informa, decide, influye, etcétera. Eso fue, sí, coincido con Sergio, una de las grandes decepciones del PRD mucho antes de que mostrara el cobre por completo. La otra es algo que subyace al libro y que eh, parece un elemento muy poderoso todo el tiempo y es esa cultura política profunda, autoritaria. Este, vertical desde arriba, que marca a las izquierdas, que no cabe duda ha marcado a esa insurrección electoral de hace unos cuantos meses de los 30 millones de votos, que genera esa expectativa de que los cambios vengan desde arriba y que es necesario contrarrestar, entre otras cosas, poniéndola en evidencia en un trabajo este, que es esencialmente, insisto, lo que yo creía que era una, eran unas memorias, es un libro de sociología política sobre 50 años de historia de nuestro país. Y eso está muy bien dibujado y quiero que, por lo menos a, a mí me interesa, que quede una imagen de que el libro es rico y, y, y coincido plenamente con él en el sentido de una aportación profunda a lo que está por construirse. Este, hagamos una parafra, un parafraseo ahí de, de Gramsci de que un pesimista es un optimista bien informado para decir que un amargo pues es un este, eh, alegre eh, dispuesto a seguir peleando o alguna cosa de ese estilo, querido Sergio, en algo que creo que compartimos. ¿no? Gracias y sí, Manuel, algo de poesía tiene el contenido y la mirada sociológica de Sergio también. Julio. Bueno, señalaste este, eh, respecto a las organizaciones ciudadanas. Es verdad que hay organizaciones que son eh, expresiones de grupos empresariales, o no solo de grupos empresariales, porque también tienen grupos que no son empresariales, pero se han fusionado por que buscan el mismo objetivo. Este, pero hay organizaciones con distintos fines en todos los temas importantes. El Día de Derechos Humanos es muy importante. En la agenda de víctimas, las asociaciones de víctimas, solo quiero mencionar, este, yo creo que un movimiento que no es sospechoso de tener mayor interés que la justicia. Movimiento de paz y justicia. No tengo un censo aquí, para pero esto de esta descalificación, que si no me equivoco la hizo el propio López Obrador, de que la no le no, 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 la expresión, y de que este, este era por, eran instrumentos estas organizaciones de empresarios que... de la mafia del poder pero este no 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 es verdad yo creo que por ejemplo animal político cumple una función importantísima de investigación sobre temas que antes se perdían la verdad de situaciones políticas muy importantes que estamos viviendo un grupo de periodistas que lo hacen de una manera autónoma al contrario desvinculados de todo poder Inclusive de ese poderoso poder que tienen los medios ya constituidos no la radio la misma prensa por más que haya adquirido más libertad pero entonces yo sí creo que que sí es un factor y que va en el sentido de Sergio en otro plano Sergio lo se concentra porque es en lo local, pero también a nivel nacional. A nivel nacional hay grupos que son importantes, de organizaciones de la sociedad. Y quizás ahora se me en algo que fue presente durante tu libro, que es en algún momento de reflexión. Está muy bien que te concentres. Desarrollo regional o como quieras llamarlo. Eh, pero sí este, hay una articulación entre el plano regional, el plano nacional y el plano global. Porque sí hay una influencia fuerte. No podemos desaparecerlos. Eh, el tema de la globalización sigue siendo vigente. Eh, ahora vemos que la derecha... Defiende la lucha contra la globalización. Tú mencionas ahí de paso a Trump. Es un hecho. ¿En qué sentido esta globalización eh, es fluyente y justa y que ha provocado ahora fenómenos como la migración, las migraciones, etcétera? Es una globalización que ha traído grandes desequilibrios, pero es un hecho también en que la intercomunicación es una realidad y muy probablemente eso no va a poder aparecer. Simplemente hay que volver los términos. Gracias, Julio. Eh, ¿Hay otra intervención? ¿Alguien más que quiera intervenir? Oh, le doy la palabra a Sergio. Bueno, si quieren, este voy a condensar un poco las participaciones. Yo creo que una que nos um, hay dos temas, ¿no? Este que Carlos Velti nos aventó ¿no? de, sobre la universidad, que tenemos que responder a ese asunto. Y el otro tema es este de eh, una democracia. Como dice de Sousa Santos, aunque no le guste mucho a, a este Manol, de, democratizar la democracia. ¿no? Este, o, ahora lo llamaremos. Pero con respecto al primero, eh, lo que pasó en la universidad a partir del día 3 de septiembre, era 3 de septiembre y cuando golpearon a los muchachos, sí, eh, este, nos debe hacer pensar qué universidad es esta. El rector está... Activísimo, activísimo. Este, se bajó de la escalera del avión para regresar corriendo a, a la puerta de, de, de la rectoría, ¿no? porque sabe que el asunto está en un punto muy delicado y que en cualquier momento estalla algo mucho mayor. Y algo mucho mayor está, uh, que quizás esa, esa demanda de, de, de destitución del rector. Es la más estúpida de todas, ¿no? Pero las demás no. Es decir, lo que está detrás de eso es lo que Carlos dice. Necesitamos una reforma de esta universidad. Una reforma que no se logró en muchísimos años. El CEU logró avanzar, llevarnos a, una, a un congreso universitario en el año 89 y ya no tenía la fuerza que, que tenía en el año 86. Y por lo tanto no se pudo reformar lo fundamental, ni siquiera lo, lo periférico, ¿no? Entonces, no, tenemos este años y años con una universidad verdaderamente anquilosada. El PRI se cayó, pero no en la universidad. ¿no? Aquí está más vivo que nunca. ¿no? El verticalismo que existe es bestial. Este, el Consejo Universitario sigue siendo ese Consejo Universitario que Imanoli, eh, y y Imas y Santos estuvieron a punto de, de, de reformar, pero no se pudo. ¿no? Esos directores son brutales, ¿no? Pero junto a los directores, todos los privilegiados de esta universidad, y aquí veo a muchos y si tuviera un espejo también me incluiría. ¿no? Hay una casta. Poderosa, privilegiada en esta universidad. Este, no lo tomo, por favor, como lágrimas de cocodrilo. Este, sí, me, preocupa, me ha preocupado durante muchos años. Está ahí la preocupación. Y entonces, luego, un hueco muy grande entre esa casta y lo que podemos llamar bases. Bases. Este, de alumnos y bases de profesores. ¿no? Eh, los profesores por hora verdaderamente están ganando cualquier cosa. No es posible. Tienen que juntar entonces una cantidad de horas enorme para poder vivir. Y, y, y bueno, eh, eso, esa urgencia, esa necesidad tan grande no genera espacio público universitario. Los profesores dan sus 20 clases y se van, ¿no? Nosotros, pues, ni damos clase. Sí, sí, damos, sí, damos, sí, sí. Yo también voy ahí al, al edificio ese redondo. Y tengo este eh, eh, una alumna danesa que está con nosotros aquí en este semestre, ¿no? ¿Cómo es posible que una materia que, que se llama alternativas teóricas y prácticas ante la globalización no tenga alumnos? Entonces a mí me da mucha tristeza, pero me reconforto porque entonces todos mis compañeros de aquí del instituto dicen: No, yo también tengo un alumno, ¿no? Yo tengo dos. Oye, oye, a ver, ¿por qué no nos reunimos? Eso es, que es imposible. O, más bien, si nos hubiéramos reunido, hubiéramos comenzado a pensar que el asunto no está bien. ¿no? que... Que, que tenemos 90 investigadores y tenemos este, 60 alumnos, ¿no? ¿Cómo ¿No es posible que ganemos? Si hago la suma de lo que ganamos los 90, Ajá. verdaderamente este, nos toman eh, las huestes estudiantiles pasado mañana, ¿no? Eh, no se trata de eso, por favor. Este, no vayan Ajá. ustedes, <laughs> no vayan ustedes a chismosear. A avance, eh? ah. es, es aquí a ¿no? <laughs> bueno, entonces. Hay una, eh, hay una desbandada por abajo y una ausencia desde arriba, lo decíamos el otro día, y entonces un hueco enorme, un hueco enorme que es una ausencia de sociedad civil universitaria. Ya para qué hablamos de la sociedad civil nacional. Concentrémonos en, en, en nuestro kindergarten, ¿no? Este, y en ese hueco se cuela, se cuela la violencia, se cuelan la, estos tipos que controlan la universidad por la fuerza, ¿no? Este y se cuela otro tercer actor, la burocracia universitaria, ¿no? Esos este auditores que andan por aquí por allá y que nos tienen de rodillas al sector académico, ¿no? Porque nos piden informaciones diarias cada tercer día. Este, si tenemos dinero por una investigación, verdaderamente llegan así a, a ver dónde cómo nos lo quitan. A mí me acaban de quitar tres millones de pesos de, del proyecto que esos tres millones eran para jóvenes en Ecatepec y se quedó la universidad con los 3 millones, ¿no? con un subterfugio leguleyo de que entraron los auditores y entonces terminó. El, el tiempo en que se tenía que este, aplicar esos recursos y entonces la universidad se queda con ellos qué, qué maravilla bueno pero no vamos a hablar de mí en fin se crea ese espacio increíble en donde entran este, violentos eh, eh, narcos y, y, y burocracia ¿no? y entonces si se dan cuenta los estudiantes pues protestan y dicen qué, qué es esto qué es lo que están diciendo no? ¿De qué se trata este asunto? Están diciendo en la puerta de rectoría, ¿no? Te, eh, por eso digo, eh, no es que se caiga el rector, eso, eso es importante. Iba a decir eso cualquier cosa, no. es muy importante que no se caiga, porque entonces sí entramos en este desmadre, pero además sin una estructura de autoridad. Yo resumo ese punto. Debemos entrar a una reforma universitaria en serio. Los viejitos tenemos que darle espacio a los jóvenes. Este, debemos construir un sistema de jubilación decente decente no pasar de, de 100% de salario a 17% porque nadie nos vamos a ir no no son eh, repito no son 100 mil pesos son 100% no cae a 17% si nos jubilan de la manera que se está jubilando entonces bueno ya basta hay que hacer un alto ojalá y esos jóvenes pudieran meterle más fuego al asunto para que nos hagan reaccionar este pero no estoy seguro de que sean capaces y, y, y bueno eso en el tema ese y el otro y ahí termino es que efectivamente tenemos que reconstruir a lo social básico no, no al sistema de intermediaciones y abrir más partidos y eso no tiene ninguna importancia ni al sistema de la, la sociedad civil organizada. Yo no estoy como López Obrador, decir, esa no me gusta, no. Qué bueno que haya una sociedad civil organizada, pero no se trata de eso, se trata del estado deplorable de seis de cada diez mexicanos que están en las condiciones de Iztapalapa, de este eh, de, de Iztapaluca, de, eh, eh, de todo el, el poniente de la ciudad que es espantoso, y el nivel de violencia y todo aquello. Entonces, ¿cómo es posible que haya técnicas desarrolladas en Brasil, en Uruguay, en España, en el sur, en Italia del norte, etcétera? Y aquí estamos haciendo un análisis de todo lo dicho por el nuevo gabinete que va a entrar, y carajo, no existe ninguna idea de qué hacer con lo de abajo. Ninguna. Bueno, con lo de arriba a lo mejor no, pero se van a poner de acuerdo porque ellos le entran sabroso a, a ponerse de acuerdo. Pero con lo de abajo, este esta, Ministerio de la Felicidad, ¿cómo se llama ahora? El, el, el bienestar. Este, pues no tiene ninguna propuesta de reconstrucción social básica. Este, dice que va a seguir con, eh, con el, lo que se llama ahora. Con el, 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 el progresa, claro, dice. Vamos a seguir con eso. Bueno, está bien no se trata de que no haya políticas focalizadas, se trata de que haya políticas focalizadas al lado de políticas de participación social y reconstrucción participativa, pero sobre estas últimas palabras no hay nada. Entonces, este sí es muy preocupante. Es muy preocupante cómo van o cómo se va a reconstruir abajo, arriba que se agarren a bofetadas cuando vengan todos los del PRD a tratar de ocupar los lugares. O nos, nos agarraremos a bofetar a nosotros cuando todos los desplazados de, de este régimen que sale se vengan a dar clases a la universidad, ¿no? Que, que es otra posibilidad muy grande. Y, pero nosotros tenemos, nosotros somos definitivos. No sé de qué, pero somos definitivos. Bueno, esos dos temas me parece que si no responden a una cantidad de preocupaciones aquí, por lo menos tocan a algunas fuertes preocupaciones de... Hagamos una reforma universitaria, yo diría, como conclusión de no sé qué, pero este, como que dan, dan ganas de gritarlo, que, que quemen el, no no no, no, no sé, eh, Patricia. Bon, Gracias bono, Sergio. Bono, bono orden, bueno, el ideario. El ideario. <laughs> abramos, pensemos la universidad como espacio público eh, plural entre diferentes y que realmente de abajo para arriba se pueda levantar este debate sobre aquella idea de universidad del 68, de los 60 eh, y la idea actual de universidad y pongámoslas en juego. Estamos en, en contextos de regímenes con códigos ilegibles y pienso, eso es ya una cuestión personal que tiene que ver con esta ideología neoliberal de nada a largo plazo y, y de descompromiso cómo revertir esa cultura bueno yo pienso que pensar en una reforma universitaria es como universitarios es un buen principio abriendo debate un debate público donde podamos como esta mesa puso el ejemplo tener posiciones distintas podernos escuchar y, y finalmente ir más allá Recuperando las ideas distintas, ¿no? Estamos en tiempos en que más bien tal, de tal manera segmentados que se discute más entre semejantes que comparten ideas que entre diferentes. Démosle un giro y es en ese sentido es una condensación recuperando el concepto de Sergio, una condensación histórica, porque la oportunidad la tenemos nosotros, de abajo para arriba. Si no hay nada más, les doy las gracias a, a Julio, a Imanol, a Sergio, por esta eh, provocación talentosa para que leamos este libro y para abrir un debate y para pensar en la reforma universitaria también. Muchas gracias a todos. Gracias to al, al, este, este, a, al colegio del personal académico de nuestro instituto. Con este, Patricia aquí al frente, por haber organizado esta reunión tan agradable, por lo menos así me pareció. Muchas gracias, muchas gracias a los colegas del colegio también. Y no dejen de comprar el libro, está muy barato y muy bueno. <laughs>